Epa, ¿qué es lo que dice la gente? Ya estamos a puntico de comenzar el día de hoy. Bueno, nada, aplausos. Aplausos para la gente de YouTube. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué comenta la gente aquí? Nada, mira, quería comentarles a todos primero, vamos a empezar. Hay una regla nueva en este canal. Y es que no puedes ver el video si no te suscribes primero y le das like, ¿no? Mira, el día de hoy vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. He estado siguiendo el juicio de Johnny Depp y Amber Heard y está heavy metal. Está súper largo, eso sí. Está tan largo que hasta la jueza dijo, mira, ya va un momento, necesito una semana para irme de vacaciones porque ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, me he dado la tarea de investigar y de ver cómo va este juicio y pinta bien para lo que yo estaba pensando del principio, ¿no? Pero hoy traje refuerzo, traje una invitada conocida como genia creativa. Aplausos para ella, ¿vale? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tú también has estado viendo el o sea, de verdad, ¿has estado siguiendo el juicio de esta gente o no? Mira, lo he estado siguiendo en redes y la verdad es que es interesante la vuelta que se le ha dado en esta época, ¿no? Hace un tiempo fue transmitido el juicio de O.J. Simpson, que fue Okay. importante, pero en una época en donde las redes mandan y el amarillismo abunda, Sí. o sea, y los memes llueven, es un tema. O sea, es un tema como no solo lo que implica lo que está pasando allí, ¿no? Sino lo que está generando a nivel social. ¿Entiendes? Que nosotros estemos haciendo ahorita una entrevista a hablar del tema, porque tenemos acceso tan directo a lo que está pasando, directo o indirecto, porque también hay cosas manipuladas, ¿no? Claro. Desde donde nosotros estamos como espectadores. Pero que tanta gente a nivel mundial pueda ser espectadora de un trágico evento como este, da mucho que decir. Creo que es lo más interesante, dentro de todo, si lo ves desde el macro, pues. Mira, yo creo que es raro porque primero vamos a empezar por la parte principal. ¿A ti te gustan las películas de Johnny Me encanta Johnny. Depp? Ok. Ya sabemos que si yo te pongo ahorita a elegir uno de los dos, tu decisión va a estar medio parcializada porque te gusta ya el pana, ¿no? No ¿O no? necesariamente, depende de lo que eso implique, ¿entiendes? O sea, yo me he puesto como de parte y parte y he estado viendo y depende del punto de vista que estés, el juicio que tengas, ¿no? O sea, es interesante ver todo lo que... Aquí hay mucha tela que cortar. No, hombre, aquí mira, aquí podemos quedarnos hablando 2 horas, por cierto, hay que monitorear el tiempo, porque si no nos matará que si 1 hora. Sí. No, estamos bien. Lo primero, lo más que yo he estado rescatando de este caso, es que yo diría que es el primer caso público de una demanda. Bueno, viniendo hoy del trabajo, vi que el caso no se trata, el juicio no es de violencia doméstica. No sé si sabía. ¿Cómo no? ¿De qué? Es de difamación. Ah, exacto, sí. Que él la contrademandó a ella por haber. Ella lo demandó a él porque él era un abusador, o sea, todo lo que él hizo. Claro. Entonces, eso a él le perjudicó su marca. Como Exactamente. Johnny Depp en sí y todos los millones que vale esa marca. Sí. Hace años. Pues yo estuve viendo, no me estuve preparando para esta Claro. entrevista. Como profesional de la psicología. Y estuve Sí, no viendo te presentamos, pero yo sí soy mal educado, ¿eh? Por eso es que, mira, no está que. ¿Quién funcionando. es? ¿Y qué genia creativa? ¿Qué? ¿Qué Mira, hace vale, que allí? búscala en Instagram y ya. Y entérate. Arroba genia creativa. Mira, Ajá. vale, bueno, vamos a hacer la presentación oficial, ya que es que, ¿sabes qué? El tema está tan, tan rico Sí, de está, sí abordar está, sí está. que empezamos siendo yo mal educado. Danef, porque mira, tu nombre, me imagino que te ha pasado mucho que te dicen Dafne. Y no entiendo por qué. En mis 36 años recién cumplidos anteayer. No entiendo por qué la gente voltea las letras. Porque es muy fácil a nivel visual, como que no que te salga el Dafne. O sea, es Es que tu común. mamá no los hizo difícil. Sí, mis papás son tan creativos Sí. como yo. Sí. Y que Bueno, no. no es Dafne, es Vamos a. Danef. Mi nombre es Danef Dávila. Yo soy psicoterapeuta, psicólogo, coach, creativa, soy un montón de cosas. Y Ronnie me invitó hoy aquí a hablar del juicio de Amber Heard y de Johnny Depp. Y de mi juicio como profesional y como mujer y persona También.
acerca de este tema. Creo que más importante como mujer y persona. Sí, 100%. Pero además de eso, como tienes la parte profesional, bueno. Claro. Le das ahí un plus. Claro. Amber Heard, yo diría que es una de las mujeres más bellas del mundo. Te lo digo. A ver, tú también estás parcializado. Que me pudiera cautivar por ahí, ¿verdad? Pero también siento que como es una mujer tan bella, a cualquiera lo envuelve. O sea, a cualquiera lo pone a sufrir como Johnny Depp. De hecho, de una de las cosas que estaba viendo era que la tipa le decía... O sea, la tipa ni siquiera le daba los medicamentos. ¿Sabes que él estuvo en rehabilitación porque tenía abuso de sustancias? Uh-huh. Y la tipa lo metieron en una isla que es de él, by the way. By the way. Una cosa que tú estás echando el cuento y tú dices, ah, bueno... Lo encerraron en su isla. Lo encerraron en su isla y la tipa le escondía los medicamentos para que no sufriera tanto por la abstinencia de las drogas, ¿no? Entonces la tipa es una malvada. De paso, le quitó medio dedo con una botella. También. ¿Tú sabes, te enteraste de eso? Sí, vi cómo lo narraba él. Que por cierto, también está diciendo que fue él mismo. Y una de las cosas que él dice es que es imposible que él se haya tratado de arrancar un dedo. Primero, porque no es loco. Y segundo, porque él toca guitarra. ¿Sabes? Una de sus pasiones, tocar Imagínate. Guitarra. Entonces, una de las cosas con las que tú agarras los trastes de la guitarra es con tus dedos. Pues si tú no tienes un dedo bien... Claro. ¿Sabes? No vas a poder hacer los acordes. Claro. Pero, ¿qué te parece a ti? Si tú te pones a verlo a primera impresión. ¿Quién te parece que tenga como que la razón? Sí. O sea, solamente haciendo un primer examen hacia vuelo de pájaro. Mira, yo no hablaría de razón, yo hablaría de fenómeno. Ok. O sea, estamos viendo la manifestación o el resultado de una relación tóxica. 100%. Ok. De dos personas implicadas dentro de una relación sin límites, sin respeto, con reglas personales no establecidas. O sea... Porque si había abuso de sustancias de parte y parte, o más de una parte o de la otra, ahí ya hay un límite que se sobrepasa, ¿ok? Porque si yo tengo un problema, si yo tengo una condición, una enfermedad clínica, no clínica o lo que sea, y yo tengo una pareja, básicamente esa pareja se va a ver afectada por eso, entonces ¿cómo lo manejamos? O sea, ¿cómo manejamos la situación de que yo estoy enfermo? ¿Ok? Entonces, la manera como lo hicieron para empezar no fue la mejor, ¿entiendes? Ella dice que ella estaba en terapia, y que él también estaba bajo su tratamiento, pero a la vez cada uno como que se atropellaba en el proceso de cada quien. No sé por qué ella estaba en terapia, él supuestamente por el abuso de sustancias. Claro. Pero se atropellaban, ¿entiendes? O sea, pasar un proceso de abstinencia con una pareja, imagínate lo que puede ser. Así esté en su isla o esté donde quiera, ¿entiendes? Entonces, desde mi punto de vista, es una relación que no respetó límites clave dentro de lo que estaban viviendo. ¿Entiendes? Okay. Porque había una condición importante que los iba a afectar. Si un miembro de la pareja está enfermo, ahí ya hay algo que hay que poner un ojo. Sea la enfermedad que tenga, ¿entiendes? Claro. Pero ya eso trajo sus consecuencias. Y verlo, o sea, narrado es una cosa, para mí es obscena. Sí. ¿Entiendes? Lo que dicen... Es un circo. Primero que lo que te dije al principio, el tema mediático importante, expuesto como un circo. O sea, claro. Total. El elefante sale y dice uh-huh. ahora y la otra aquí. Y los memes que llueven, me parece muy triste a nivel de sociedad. Ok, es chimbísimo. Sí. Y segundo, el tema de lo que narran, que vivieron. ¿Entiendes? Es una carnicería lo que esa gente está narrando allí. Es triste. Yo esta mañana estaba viendo una parte de las declaraciones de ella. Entonces, claro, ella dice como que, bueno, y me tenía en el refrigerador ahorcada. Y se le fueron los ojos para atrás y no me soltaba. Y yo lo agarraba y después me tiró al suelo y yo rodé por el hermoso suelo de madera que tenía el hotel. Porque además hay una narrativa, ¿no? Además estamos hablando de dos actores de Hollywood. Sí. Y bueno, por lo menos... Y de los buenos. Johnny Depp, de los mejores actores de Hollywood. Entonces, claro, tú estás viendo y dices, ¿esta mujer está llorando en serio? ¿O es que ella está inventándose aquí un encuentro? Entonces, claro, es difícil... generar un criterio regular que tú harías con cualquier persona común, ¿sabes? O sea, sí, claro. Cuando te pones a verlo y es pones complicado. Un ojo más, tú dices, ¿pero con quién estoy hablando? O sea, yo estoy viendo a Johnny Depp hablando de cómo su mujer le caía a golpes. Y, what the fuck, ¿entiendes? Así como que sí. esto es otra película de él, esto es La Ventana. Yo me acuerdo que él hizo una película. Y otra cosa es que las películas de él son burdas de perturbadas. Todas.
Entonces, claro, verlo a él ahí es todo un poema, ¿entiendes? Pero ahora es él actuando en una película perturbada de su vida real. O sea, claro. Es como un reality de Johnny Depp perturbado. O sea, es bizarro. Para mí es bizarro todo. Sí, sí, sí. De una de las cosas que a mí me parecen curiosas. Primero, nos volvimos a saltar otra cosa. ¿Qué? Para poner a la gente en contexto, ajá, Johnny Depp es un actor de Hollywood y Amber Heard también. Nosotros vamos de adelante para atrás, para atrás, para adelante. Porque la gente que mira, pero una cosa, estoy aquí como, tengo como media hora viéndolo y no sé quién es esa gente. ¿De qué están hablando? El hombre de los piratas del Caribe que caminaba así, estaba chévere. Ok, son actores de Hollywood y se casaron más o menos por ahí, como en el 2012 se casaron. Y, mentira, no se casaron. Empezaron una relación porque hicieron una película juntos que los dos estaban divinos, bellos. Para esa época los dos estaban jóvenes y lindos. Ahorita están como golpeaditos. Bueno, ahorita están golpeados, pero terrible. Es otra cosa. Además que lo ponen bien golpeados. Ella sale así demacrada. Además que como que los maquillan. Una vieja. Claro, que es todo un montaje esa vaina. Yo creo que hasta los maquillan. Yo estoy esperando que salga alguien y diga, ajá, ahora esta es la nueva película. Nadie lo sabía. De Marvel. Esto es como es el nuevo nivel de reality. Pero es mentira, pero es verdad. O sea. Sí. No, no. En realidad parece, si no es una película, es un reality show. 100%. O sea, además que yo me imagino que detrás de esto hay plata dura. Sí, vale, claro. Que se está hay gente haciendo plata con esto. Yo no sé quiénes son y cómo la están haciendo. Hasta las casas de apuestas. O sea, debe haber toda una parafernalia que no estamos enterados. O sea, ahí es donde tú dices que bizarro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, para terminar, a poner a la gente en contexto para que sepa más o menos de qué se trata un juicio de una gente, como dijo Danef, de una gente que tuvo una relación tóxica y empezaron y se demandaron. Y punto importante, que es que ella dijo en la primera demanda que le hizo de divorcio, le puso una caución de restricción. De restricción de acercamiento, ¿no? Y Estepana le dijo, no me pongas eso. Johnny Depp le dijo, no me pongas eso porque yo, no, ¿por qué? Si yo no te hice nada a ti. Y ella dijo, bueno. Fue como 1, 2, 3 meses que estuvieron como que negociando y llegaron como un acuerdo monetario, y ella dijo, bueno, retiro el tema de restricción. Y le pagó, creo, fueron $10 millones. Y vamos a llevar un juicio, digamos, amistoso. Eso fue lo que pasó. Pero cuando salió el tema del movimiento Me Too, creo que fue 2017, por ahí, ella agarró y puso publicó algo en el Washington Post diciendo que ella era de verdad la representación de las mujeres que son figuras públicas que han sido maltratadas. Entonces, luego de eso se encadenó la gente votando a Johnny Depp de Pirata del Caribe, y luego lo votaron de Warner, que estaba haciendo la película de Harry Potter, la de los animales fantásticos. Ah, sí. Y perdió cualquier cantidad de dinero. Uh-huh. Johnny Depp agarró y dijo, bueno, sí, me vas a perjudicar poniendo esta publicación en el Washington Post. Yo te demando por difamación. Y 50 millones. Sí, porque tú me estás difamando a mí, entonces yo también te demando a ti por difamación por 100 millones. Entonces se demandaron como 100 millones de dólares. O sea, si él pierde, o sea, si ella gana 100 millones. Ella se gana 100 millones de dólares. Entonces la gente que, bueno, pero... O sea, que está llorando con ganas y se pone su moñito y llega así. Y yo te digo algo. Yo siempre pensé, mira, para mí es el primer juicio en la historia donde realmente un hombre demanda a una mujer por violencia doméstica. Uh-huh. Que es ahí donde el punto que yo te quería preguntar. No es algo normal y es un tema ya social en el que un hombre vaya a una cuestión de policía, a una jefatura. Mira, estoy demandando a mi mujer porque me clavó un botellazo en la cabeza. Uh-huh. O sea, no es normal. No sé si tú lo ves. Mira. O sí, es normal. Tú sabes que los psicólogos, todos los que trabajamos con el área de salud mental, consideramos la palabra normal algo muy relativo. Ok. Ok. Al menos a mi criterio clínico, tiene que ver con tendencias, ¿ok? Y creo que lo que tú estás queriendo expresar es que no es común, no es la tendencia. Eso, que exacto. Los hombres vayan a demandar a mujeres porque fueron violentas con ellos, ¿ok? Pero al sol de hoy, en donde hay tantas libertades de expresión dentro de tantos medios, y además hay tanta estrategia para tantas cosas, ¿ok? Como lo que venimos diciendo de toda la parafernalia que debe haber de esto y que nosotros no estamos enterados.
básicamente un hombre puede ir a decir, esto pasó, a mí me pasó. Fíjate que hay una grabación donde ella le dice, por teléfono le está diciendo, sí, Johnny Depp, anda pues a la policía y di que tú sufriste violencia doméstica y que tu mujer te golpeó. ¿Quién te va a creer? Le dice ella a él. ¿Entiendes? Claro. Entonces él fue, la demandó por sus 50 millones y fue a la policía y esta mujer también me dio. ¿Entiendes? Sí. Porque hoy es posible. Porque las libertades de hoy van a muchos flancos. ¿Entiendes? Claro. Hay un movimiento muy grande de feminismo importante, tomando en cuenta toda la historia de represión que hemos tenido como mujeres, vamos a decirlo así. Pero también se abren otras puertas, ¿entiendes? Dentro de todas las comunidades que hay en minorías expresándose. O sea, podemos decir que esto a lo mejor es una comunidad de minoría expresándose. Que no era como un antes, que está estereotipada, que no salía afuera por muchos estereotipos importantes. De cómo, como se lo dice ella, ¿quién te va a creer a ti? Johnny Depp, el sí. pirata del Caribe, borracho, arrechísimo, que tu mujer te golpeó. Nadie te lo va a creer, ¿entiendes? O sea, como que eso no existe, eso no ocurre. A las mujeres son a las que se les golpea. Porque somos más débiles, entonces, bueno, nosotras son las que nos dan. Sí, así mismo. Y realmente en una historia mundial, en un momento, en una etapa, en una fase, en una generación en la que estamos, eso no necesariamente es así. Porque el concepto de normalidad se ha ampliado demasiado. ¿Entiendes? O sea, ¿qué es normal hoy en día? Claro. ¿Quién dicta la normalidad? El bueno, estereotipo, la tendencia, lo común, la gente, la moda, el Twitter. O sea, ¿quién dice esto es normal, esto es anormal? Pero es por eso, por donde estamos, por las libertades que ahora nos concedemos. Al menos, es mi criterio, pues. Claro. Por eso fue que te traje, Danef, porque, viste, yo diciendo palabras que no son. Y que no, porque tú lo ves normal. Entonces me empiezas a es que psicoanalizar no eres, a mí. Tú no eres psicólogo, chico. Yo, ¿por qué tú sabes? Tengo mis cositas. Pero es que eso, desde ahí es que podemos más o menos explicar. No, pero me parece súper bien porque es algo bastante educativo como para que la gente también lo tome en cuenta. ¿Sabes? Como que, bueno, no normalice las cosas si no son. Porque es que es muy difícil hoy en día establecer normalidades. ¿Entiendes? Y decir, esto está bien, esto está mal, esto es normal, esto es anormal. O sea, fíjate, la comunidad gay, okay, hoy en día es súper amplia. Hasta hace no sé cuántos años era anormal ser gay. No, y si tú dices gay, esa es otra cosa que nos van a criticar aquí. Porque a lo mejor no, que LGBT, que no sé qué, que no somos... Como todos. Lo quieran nombrar. Yo, para mí es una palabra que ocupa... Que es normal. Yo. Eso. Pero antes a lo mejor era algo anormal. Y hoy en día es una comunidad totalmente normal, sí, y cotidiana, ¿no? Y libre. Entonces... Esa palabra de normalidad se usa, pero es mucho más amplia que antes. Bueno, para mí antes era normal decir poner cualquier cosa en Twitter y yo me puse en estos días a revisar mi Twitter y dije, este lo voy a ahorrar, este lo voy a ahorrar, este lo voy a... Casi borré todas mis publicaciones de Twitter. Hace como decías cualquier tontería que ahorita tú lo ves y dices, hermano, te van a meter preso. Que fue lo que le pasó a Kevin Hart. No sé si tú te sabes ese cuento. Que no. Bueno, que hizo tuiteó hace como 7-8 años, algo como que tenía que ver con los gays, y los premios Oscar, iba a ser el host de los premios Oscar en ese año, y dijeron, mira, no, tú tienes este tweet, no te podemos... Chao. Y el pana dijo, ¿qué tiene que ver mi yo que soy ahora con el que era hace 10 años? No soy el mismo, todo ha cambiado, ya he entendido cómo se maneja eso. Pero es importante decir que el hecho de que la normalidad esté empleada... No quiere decir que todo valga, ¿ok? Ni que toda opinión, ni que toda conducta, ni que todo comportamiento. Y que bueno, esta le cayó a golpear a este, esto es normal, esto es chévere. Claro. No es así, ¿entiendes? Cuando se perjudica, cuando se genera un daño. Cuando básicamente, como ese ejemplo que tú pones, quién sabe qué publicó él. Sí. Pero eso perjudicaba a cierta comunidad, entonces por eso fue tildado, ¿no? Y se le quitó ese negocio que le iban a hacer los Oscar. O sea, a la larga, cuando tú perjudicas, ahí es donde te estás saliendo de la norma, ¿entiendes? O sea, ahí es que estás haciendo mal, porque estás generándole un mal a alguien. Tú puedes pensar lo que tú quieras, y tú puedes hacer lo que tú quieras, porque eres libre en el año 2022. Siempre y cuando no perjudiques a alguien con tus palabras, con tus acciones, con lo que hagas, pues, como ser humano íntegro. Ok, entonces mira, van a tener que darnos un tip acá por la terapia de hoy. Por favor. A ver, tip. ¿Quieres tip? @ genia creativa. Por favor, mira. Com. Los tips son para Ronnie Trips. @ Ronnie Trips.
Este es mi contenido. Al menos un follow, pues, tú sabes. No le va mal. Sí, vale. Sigan a Danef, que es tremenda genia creativa, como lo dice su Instagram. ¿Sabes qué? Dentro de las curiosidades del juicio, es que Amber Heard, primero, que cada vez que supuestamente Johnny Depp le caía a golpes, siempre tenía un evento el día siguiente y siempre aparecía como que la más bella de todo el... de toda la alfombra roja, de todo lo que iba para cualquier premio. Entonces, ¿en serio? Y siempre decía que el tipo le daba, que si le rompió la nariz, que si casi le desgarra las piernas, que si se le montó en la espalda, en la columna y casi se la parte, que tenía múltiples moretones. Y empezaron a hacer la investigación de las fotos después de lo, del de que ella dice que supuestamente él la golpeó y no tenía nada. Entonces la contrarrespuesta de ella fue decir, es que yo me tapaba las heridas y los golpes con un maquillaje, este maquillaje. Y entonces la gente necia empezó a preguntarle a la empresa de la paleta de maquillaje, epa, eso es verdad que eso tapa las heridas y tapa los moretones y los golpes. Qué cadena de cosas, ¿no? Y no había respondido esta casa de cosméticos, no había respondido. De repente responde con un TikTok y dice, este maquillaje, eso pasó en el 2015, lo que ella dijo, que se echó el maquillaje. Ajá. Y esta gente dice, este maquillaje nosotros lo sacamos en 2016. Ay, no te creo. O sea, que ya entonces, le están saliendo todas las mentiras por todos lados. O sea, el lanzamiento de este maquillaje fue en el 2016. Qué entonces, fuerte. Yo digo, oye. Es que mira, tomando en cuenta más o menos cómo se fue manejando el juicio, yo no sé si tú también tienes esa capacidad de ver cómo son las expresiones de las personas y neurolingüística y la cosa y que si sabes de los astros y todo eso. Y de Laura, y los ángeles, de Lauro y la para allá. Y haces Reiki, lees la mano, la cosa. Ay, pero. Y que de verdad sí. Yo aquí estoy. La imposición de la mano y todas estas cosas. Pero hay gente que lee el café, ¿oíste? Sí. Tú te ves, perdón. ¿Cómo? Normal, pues. Brex me da risa. Ajá. Hay una gente que tú te bebes el café y entonces la burusa que te queda te la leen. Entonces dice, ¿quién dice? Yo he visto que si sale un perrito, que si una maldición, que si una cosa. No tengo nada contra nadie, pero me da un poco de risa eso. Y bueno, a lo mejor es eficaz, pero no me da risa. Bueno, cada quien con sus creencias. La gente puede creer lo que le dé la gana. Que te lean el café. Pero el eso té, yo no lo hago. Ya. Y la cerveza no la leen. La espuma de la cerveza. ¿Qué? Sí, sí, sí. Hoy te vas a emborrachar. Mira, entonces la vibra que más o menos te da. O sea, ¿cuál yo es la, sé, que tú, la que te da a ti? A ver. Yo creo que yo te digo la mía. Tu ángulo es muy acertado. El tema de que los dos son buenos actores de Hollywood, ¿no? Actor y actriz ella. Porque ahora hay que decir cada cosa. pero la vibra que me da es que Amber Heard es rara. Es que yo le tengo, yo sí le tengo miedo a algo. Es una mujer con esas características que es medio tóxica, que es esa que tú te montas en una camionetica de Plaza Venezuela para la hollada. Tú eres de Caracas. La gente no va a entender. Te montas una en un micro. Una camionetica de Plaza Venezuela a la hollada, una mujer que está montada. A ver, cuéntame, ¿cómo es ella? ¿Tú sabes lo que es un micro? Bueno, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le dice en Perú a las camionetas? ¿Cómo se llama eso? ¿La autobús? Un combi. Un combi. Te montas en un combi, no un autobusito. De una estación a otra. Ajá. O de una parada a otra. En Barquisimeto le dicen ruta. Yo soy Barquisimeto. Ah, tú eres Barquisimeto. ¿Le dicen ruta? Ruta. Ah, yo pensaba ruta que ruta 3, ruta 5, ruta 8, ruta 3. Ah, pero tú no tienes pinta de guara. Ni siquiera hablas como guara. No, yo soy un poco diversa. Tú eres un poco, ok. Por ahí, creativa. Esta gente tóxica que, bueno, lo voy a decir tóxica, pero no se vayan a molestar, pero que tú te montas en un autobús, vamos a ponerlo más genérico, te montas con tu novia y tú estás de repente viendo hacia el horizonte y te dicen, mira, ¿a quién estás viendo tú? Y tú, a nadie. No, siquiera estoy, ni tengo los ojos cerrados. En el autobús. De la Plaza Venezuela Rayada. Ese estereotipo, digamos, hablemos de estereotipo, de características de una mujer, porque también te puede pasar con hombres. Claramente. ¿O te ha pasado? Claramente. ¿Sí te ha pasado? Puede pasar. Ok. Que te dicen, epa, ¿quién estás viendo tú? Tú ni siquiera estoy mirando. O sea, estoy dormido. Y entonces. O sea, mujer celosa. Celosa, pero esa es una de las características, o sea, digamos. Ronnie, ¿le temes a las mujeres celosas? ¡Demonios!
Te caché. Sí, 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 sí. No, o sea, tenía... te da ese feeling de me que, da feeling de... De controlador. No, me da feeling de jeva tóxica. ¿Qué es una jeva tóxica? Sí. Yo creería que una jeva tóxica es una persona, es una un personaje que todo el tiempo está pendiente de un problema, o que está buscándole las cinco patas al gato, o que no sé, Es que es raro definirlo. Ella te da ese feeling. Sí, me da ese ella feeling. Está, que ella era así con él. Sí, sí, es que hay una parte que ella le dice, ella, este pana siempre llegaba para su casa después de rodar sus películas, y él, ella siempre agarraba, le quitaba las botas y le buscaba un vaso de whisky. Cada vez que él llegaba a la casa, ella le quitaba las botas, le hacía masaje y le buscaba un vaso de whisky. Entonces él dice que una vez él llegó a la casa y, bueno, ¿dónde está esta mujer? Que no me quita las botas, me pone el whisky. Entonces yo la vi que estaba hablando por teléfono, yo la vi muy ocupada y yo... Voy a hacer mi vaso de whisky, me voy a quitar mis botas, ya esto es normal. Y la tipa le dijo que mira, hey, no vuelvas a hacer eso más nunca. Ese es mi trabajo, no el tuyo. ¿En serio? Quizá la última. ¿Quién echó ese cuento? Él. Ella no. No, ella no. Le dice, yo no le quitaba ninguna bota a este pana. Sino... O sea, él diciendo que ella era tóxica que, ahí en ese fue, sentido. No, o sea, lo que dijo fue, como yo comencé a pensar que había algo que estaba mal, ¿sabes? Claro. Entonces, son como cosas que uno va notando en el... ¿Sabes? Todos hemos tenido una relación tóxica. Claro. O sea, sí, no, sí, sí, no lo tengo que explicar, señora. Más o menos lo que te pasó. Y que... Eso. Eso que te pasó, o sea, que tú dijiste no. Feeling, bueno, obviamente la relación era bastante tóxica, como lo digo, pero a un nivel pro. O sea, a nivel maxi Saiyajin, ¿entiendes? Claro. O sea, y el tema... Además, estamos hablando de gente súper excéntrica, ¿entiendes? Entonces, yo creo que va más allá de una toxicidad de camionetica de Plaza Venezuela, La Hollada, ¿entiendes? De, estás viendo, aquí estás viendo. Sino más bien un tema de perturbado, ¿entiendes? Un hipercontrol total. Ella hoy contaba que, hoy que lo vi, pues, ella decía que ella tenía una reunión con un... productor, un director, una cosa para ofrecerle un personaje. Okay. Y entonces resulta que, y ahí es donde yo no le creo tanto a ella, ella dice, yo tenía que ir a su casa y resulta que Johnny se enteró que la reunión era en su casa y me cayó a golpe. O sea, se molestó y dijo que yo lo que iba era acostarme con ese hombre para que me diera el personaje, que no sé qué, qué tal. Y resulta que yo tenía que ir a su casa porque él tenía una enfermedad terminal y estaba en cama. Entonces yo tenía que ir porque imagínate, no podía ni moverse. Entonces claro, ella está contando eso y es como tan exagerado. ¿Entiendes? O sea, tú tienes que ir para casa de un hombre. O sea, tú eres Amber Heard, actriz de Hollywood rechísima. Tú tienes que ir a casa de un hombre que está en una cama tirado, pues se está muriendo para que te den un personaje. Entonces tu marido te cae a golpe porque tú vas y entonces... ¿Entiendes? Tú dices, ya va, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué contexto estamos? O sea, en serio, es cuando tú dices, esto parece un reality, o sea, total. Sí. O sea, son cosas como que se ven en un contexto muy amplio. No digo que sean verdad o mentira, pero a mí me huelen raro, ¿entiendes? Me parece como que son bastante exageradas. Sí. Esta jeva, yo la veo a ella como que, no sé, me parece que está mintiendo. Cuando la... ¿Te da el feeling? Sí, me da demasiado feeling que está mintiendo. Yo, a mí esto, también. Esto ella dijo una cosa como que... O sea, ahí no estaba mintiendo, pero dijo una cosa rara. Ella dijo que a mí me encantan los hijos de Johnny. Son un poco raritos. Pero son inteligentes. O sea, la hija weird. Bueno, cuando ella se casó, la hija de él, que es famosa, no fue. Sí. Porque ella como que no... Y lo escuché, lo leí en una revista y decía como que no estaba en buenas migas con ella. Pues, la hija de Johnny con ella. Bueno, es que todo el mundo en el medio dice... O decía que él no podía ni trabajar con ella. Tuvo problemas con Jason Momoa. Tuvo problemas en todos los rodajes que tenía de las películas anteriores a esa. Claro. Pero fíjate, y es una cuestión que tú y yo desde una opinión pública estamos hablando, ¿no? Pero ya cuando te metes en un juzgado, estamos hablando de leyes, de dinero, de millones de dólares, de tal. Es difícil establecer un criterio cuando la temática es tan densa. Tan personal, tan psicológica, tan, ¿sabes? O sea, hay tanto implicado. O sea, un juez no puede decir, ah, ella como que está mintiendo. ¿Entiendes? Las acciones van narrando los hechos y ahí es donde el rompecabezas va como que...
dándose. Fíjate, el juicio está planeado a durar seis semanas. O sea, 6 semanas. No, y ahí, hoy viendo el video decía, le muestran como capture de mensajes, ¿no? Entonces, imagínate el tiempo que se toma. Entonces, la mujer que está leyendo, le lee todo el mensaje que él. Él le dice a usted, hola, mi amor, feliz día. Yo ayer... Entonces, era como un mensaje que él se estaba disculpando. Ayer el diablo vino a mí. Porque el tipo se lanzaba una, ¿no? El diablo vino a mí y salieron todos mis demonios. Y no debía haberte dicho lo que te dije. Pero que sepas que yo te amo con mi alma y tal. Y entonces imagínate una mujer con voz de juez leyendo eso y la otra llorando y el otro ahí enfrente. Porque es otra cosa. Que ya está hablando y todo. Y el hombre está ahí. ¿Entiendes? Claro. Entonces como que es muy bizarro. Y al revés. Súper bizarro. Y la intimidad además sale. Hablan de sus encuentros sexuales y de todo. O sea, es heavy. Imagínate que alguien ahorita agarrara tu WhatsApp. Imagínate que alguien agarrara tu WhatsApp. Uh-huh. Y leyera las conversaciones. Bueno, ahorita en el momento que estuvieras con una pareja. Agarra tu WhatsApp y te lo lee completo de arriba abajo. En un juicio transmitido mundialmente. Imagínate tú. O sea, y que no, mi amor, dejé las arepas montadas. Por favor, para que las quites, si no se van a quemar, si no vamos a tener un peo. Y él le dijo a ella que se le estaban quemando las arepas. Pero sí. Ella no entendió. No, y eso amor, se queman las arepas, decía entre comillas, quote. Por favor. Bueno, una de las cosas que dejaron mal a Johnny Depp es que él le hablaba con un amigo, no recuerdo, es un actor también. Uh-huh. Hablaba cosas como que deberíamos quemar a la bruja. Algo así. O mira, deberíamos ponerla, no sé, decía cosas como que insinuaban que la iban a asesinar. Y él, en respuesta a eso, porque le pusieron el mensaje, mira, tú dijiste esto. Sí, yo lo dije, pero eso fue una conversación entre amigos y simplemente fue como humor irreverente. Pero igualito quedó mal, porque dijeron como que no, la van a asesinar, pues. Qué loco. Fue una de las cosas como que flaqueó él en el juicio, que es lo que yo he visto en los demás. Ella no tiene prueba, ni policía, nunca fue para un hospital después que le pegó. Siempre salía bien en las fotos al final. Imagínate. O sea, no tiene nada. No, yo, más allá de todo este cuento, a mí ella no me da buen feeling. Y no sé. Pero él está un poco loco. No, entonces, de que está loco y ya y está además usando... abusaba de drogas, o sea, es difícil establecer un criterio. Pero en conclusión, a mí me parece muy triste este evento. O sea, y además me parece triste que esté transmitido de esa manera, porque además quien lo ve... O sea, no hay por qué conocer ciertas realidades de una forma tan cruda. Claro. ¿Sabes? O sea, Johnny Depp trabajaba para Disney. O sea, es un tema bastante lamentable. Bueno, y dice que por todos los millones del mundo no vuelve a ser lo de Capitán Jack Sparrow. Imagínate tú. Bueno, no sé, Danef, no sé si quieres dar una... Tú que eres la experta, ¿quieres dar una conclusión final? Yo lo único que te digo es que gane Johnny Depp. ¡Ay, sí! Porque está más rico. Que gane. Oye, no, sí, que te digo que Amber Heard es hermosa. Por eso es que envuelve a los hombres. Pero está un poco loca. No, yo creo que básicamente ese es mi punto de vista. O sea, es bien lamentable que estos fenómenos se den, que sean transmitidos de una forma tan amarillista. Y que además, no se busque sacar lo bueno de esto. O sea, espero que hayan personas generando contenido acerca de esto desde un punto de vista proactivo. Sí, que no como nosotros. Hablando para aquí. No, yo creo que a la larga es un tema, y lo dije, ¿no? Que puede inspirar a reflexionar un poquito acerca de las relaciones. O sea, de las relaciones de pareja, de los límites, del respeto, de la comunicación, ¿sabes? Del saber hasta cuándo sí, hasta cuándo no, en qué momento estamos siendo tóxicos o no tóxicos, porque todos tenemos un toque de toxicidad y sabemos, porque todos tenemos nuestros puntos débiles, ¿no? Pero cuando tú estás... combinando tu vida con otra persona, si tus problemas son muy grandes, obviamente le van a afectar, ¿no? Entonces creo yo que como todo psicólogo o profesional ético, todo va apuntando a la salud personal, la salud mental, personal. O sea, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo de bien para poder estar contigo? O sea, ¿qué te brindo en mi experiencia cotidiana? Si yo soy dependiente de una droga que me perturba y que me hace hacer cosas que yo no debo, sé que no puedo convivir con alguien que amo y que me ama.
¿Entiendes? Entonces es un tema de conciencia personal. De quién soy yo, de quién estoy siendo, de qué decisiones estoy tomando para brindarle a alguien más lo mejor o lo peor de mí. Claro. Ese es mi punto de vista, ¿no? Sí, yo así iba todo. Yo lo que pienso es que, aunque no lo creamos, aunque nos gusta ver, porque nos gusta el morbo de ver a la gente matándose en un juicio. Ajá. Matándose, no literal. Hemos estado muchos ahí. O sea, y hemos tenido relaciones tóxicas que ha llegado a un punto malo. Y que no, nunca hemos ido a un juicio, pero siempre hemos estado más o menos parecido en ese punto. Y es como tú dices, que es un tema para reflexionar, ¿no? Pero bueno, digamos la ruptura de las relaciones. Uno no debe ir hasta el punto máximo donde, bueno, yo te odio, tú me odias, nos tiramos cosas y ¿sabes? Porque al final, igualito, ¿sabes? Tú no vas a quedar, si quedas odiando a esa persona, como que jalas como el karma o no superas, no avanzas. O sea, al final tú te quedas odiando a alguien y eso no te va a hacer nada bien a ti. Uh-huh. Entonces, al final que se acaba este juicio, ¿qué? Y él lo dijo. Yo quedé, no importa lo que se decía en este juicio, no importa. Ya, yo estoy roto por dentro. Él lo dijo, es verdad. ¿Sabes? Esto queda por siempre. Además, queda documentado. A mí me rompieron por dentro. Mis hijos fueron afectados en la escuela diciendo que yo agredía a las mujeres. Y un montón de cosas más. Entonces... Es lamentable. Es lamentable y creo que sí, que es un tema para reflexionar. Y nada, muchachos. Esto fue todo el día de hoy. Me gustó bastante conversar con Danef. A mí también. Bueno, nada, queda el tema del divorcio para hablarlo en una próxima oportunidad. Recuerden suscribirse, recuerden seguir a Danef. ¿Cuál es tu redes sociales? En todos lados soy Genia Creativa. ¿Pero arroba? Arroba, okay. Todo, donde sea. A mí me pueden seguir como Ronnie Trips. Y bueno, suscríbanse, denle like y comenten lo que sea. Así sea comentarios malos. ¿Sabes qué me dijeron estos días un comentario? Y que, mira Ronnie, hablas mucho, pero poco contenido. ¿Y sabes qué le respondí yo? Sí. Tienes razón. ¡Chao! Estamos trabajando en eso, déjame. Déjame ser. Bueno, gente, muchas gracias por todo. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Bye. Dios los bendiga.